Sí, no, una victoria más en casa, como lo has dicho las últimas 4 veces. Y nada, el equipo sigue protegiendo su casa, que es lo importante, ganando de local. Una salida buenísima de Martínez, creo que la quinta entrada donde sale de esos problemas, base llena sin out, y termina saliendo de la entrada sin ningún daño. Creo que eso levanta la moral, y el relevo, otra vez excelente. Innova, la flecha y después Goodwin cerrando el partido. El béisbol es así, el béisbol a veces, el que tú menos esperas, la gente viniendo del banco, Urrutia, una expulsión, pues digamos que injusta, o es parte del juego. Y nada, Edwin Espinal, que viene a reemplazarlo y termina siendo el héroe del partido con un cuadrangular para irnos arriba, y en la última entrada también empuja una carrera. Así que hay que destacar la actuación de Edwin, un jugador que siempre ha aportado no solamente en el terreno, sino en el clubhouse. Y a uno le agrada cuando un jugador de esas características puede contribuir y ayudar a ganar al equipo. No, un reclamo de Henry, un picheo bajito que no consideramos que, o no consideró él en el momento de que fue strike. Lucía que era un picheo bajito. Henry no es un jugador que se caracteriza por discutir ni por reclamar de una manera airosa. Inclusive me pidió disculpas después durante el partido, porque al parecer él no le dijo nada, simplemente dejó su casco abajo, tiró su bate, obviamente en señales de desagrado, y le dijo que el picheo estaba bajito, y el árbitro decidió expulsarlo, ¿no? Ya después salgo yo en defensa, como es usual de un dirigente salir en defensa de sus jugadores, sobre todo un jugador de la talla de Urrutia, y pues por ahí también se provoca mi expulsión. Pero nada, son cosas del juego, apreciaciones que uno tiene, y que el jugador obviamente demuestra su descontento. Obviamente creo que por parte del árbitro a veces uno tienen ellos que mantener el control del juego. Decidió expulsarlo. Lamentable, porque el público también viene a ver jugadores como Urrutia y nada, pero es parte del juego y es lo que es. Creo que en las últimas victorias el pitcheo se ha prestado para seguir el plan, y usar a cada uno de ellos en sus roles habituales. Innova, un poquito más temprano, sexta, séptima entrada, y ya la octava y la novena pues tienen nombre propio en los últimos encuentros, que es Fernando Rondi y Woodward. Así que el plan se da. Creo que una muy buena decisión de parte de Wellington y de Joel en la quinta entrada en dejar a Martínez, a pesar de que estaba metido en problemas con las bases llenas, pero había tenido 4 entradas de control y se la jugaron así. Hay que darle crédito por esa decisión, una decisión que usualmente es bien difícil. Pero nada, para mí la decisión adecuada, y creo que nos sacó de ese problema. Y en cuanto a Liover, ya Liover terminó la participación con el equipo. Él tenía un permiso, creo que hasta ahora, hasta el 30. Ya tiene que ir a descansar, creo que a recuperar su cuerpo. Fue una temporada larga, al igual que también el joven Daniel López también terminó su participación. Sí, lo de Moisés fue, si no me equivoco, un problema, no sé si fue cardíaco o algo así, donde no se sentía bien de pronto de la presión o algo, y lo chequearon después del juego. No sé el estatus ahora mismo de él, pero está bien, obviamente. Y después Matías creo que hace un swing y se dobla un tobillo, pero tampoco creemos que es nada grave, simplemente por precaución. Y ahí entró Eury Pérez. Sí, entra Filia, todavía no entra, entra Valentín, entra Iván Castillo, entra Hansia, entra Luis Perdomo, entra Huáscar Brazován, entra Reyes Moronta, entra Jeffrey del Rosario y entra Crisóstomo. Wow, no sé, te dije ahí 8, 7, 8 nombres. Y nada, son jugadores que van a ayudar al equipo. Crisóstomo tiene la salida del miércoles ante el Licey aquí. Estaba pautado para tirar ayer, pero movimos la rotación por la suspensión de ayer. Así que nada, creo que esos jugadores suplirán o reemplazarán los vacíos que deja Dariel, que deja Liover. Budwan no será de esta semana, tiene un viaje personal que tiene que realizar. Y bueno, tenemos la adición de estos lanzadores veteranos que también están
para tirar las entradas del séptimo en adelante. Si el Armentero mañana, Stroh va a tirar un side, un bullpen, creo que mañana o el martes, y lo vamos a preparar para que ya entonces la próxima semana sea su salida habitual. O sea que prácticamente estaremos volando la salida de Stroh esta semana.